Lo bueno. Queda muy poquita hora de sol. Llego, Julio, justo para llegar a tiempo. Vamos. Y vamos. Quizá arrastrarme sería la mejor opción. Arrastrarme, sin duda, sería la mejor opción. Voy a esperar a ver que no pase el tren. No pasa. Adelante. Está bien, voy a tomarme la hamburguesa de la libertad justo antes de la acción. Al cruzar la carretera por penúltima vez. Me estoy meando, encima me estoy meando, Dios mío. ¿Estoy preparado? ¿Dónde está el puente? El puente está más para allá. Voy a acercarme un poco. Voy a acercarme un poquito. Estoy nervioso. ¡Joda, la joda! ¡La joda! ¡Estoy nervioso, la joda! Estoy a punto de cagarme. Voy a echar una meadita buena. No me sale el chorrito. No me sale el chorrito. Es que estoy muy nervioso. Está bien. Está bueno. Vamos a ver. Susurros activados. Máscara. Un poco más de libertad. Un poco más de libertad. No esperaba yo que hoy iba a ser el día así de tenso. Está bueno. Vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver cómo sale el robo del coche. De acuerdo, todavía queda luz. Todavía no estamos en el crepúsculo. Todavía no estamos en el crepúsculo. Estoy haciendo una imagen mental de todo lo que estoy viendo. Una imagen mental. Entro tranquilamente por el túnel. El túnel es la parte más peligrosa. Es la segunda parte más peligrosa. Luego bordear por la derecha. Bordear por la derecha. Y cuando estén hablando, cuando estén discutiendo, acercarse al coche y conseguir... y conseguir puentearlo. Si no consigo puentearlo, creo que voy a esperarme un rato y arrancarlo. Y el problema está, una vez consiga arrancarlo, sacarlo de ahí. Y lo bueno sería atropellar quizás a los dos. A los dos. Es lo más que peligroso, es el momento en el que voy a estar indefenso en el coche. Pero bueno, está bueno. Como dice un buen amigo, está bueno. Se puede hacer. Se puede, se puede. El sol está empezando a palidecer. Sol. Voy a hacer un poquito de yoga, sol. Para que me dé fuerzas. Dame el poder con hito solar para realizar esta acción en nombre de la delincuencia y el placer. Sol, la próxima vez que me veas seré una persona levemente distinta. Habré cometido un acto digno de valía. Y espero estar a la altura de las responsabilidades que se me han encomendado. Señor Sol, nos veremos al otro lado. Así, así mejor. Últimos minutos previos a la acción. La soledad de un muchachito que hace lo que puede. Está bien. Creo que lo mejor ahora sería
esconderse. Aquí. Así, entre los arbustos. Esconderse entre los arbustos para que no me vean. Y en cuanto el sol desaparezca, comenzamos la misión que se me ha encomendado. Estamos nerviosos. El sol se enrojece en sus últimos minutos. Número uno, el tiempo es generoso. El tiempo está de mi parte. No hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa por empezar. Número 2. La suerte está de parte de los dos. Puede que el puenteo no suceda. Listo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo estás? Está cayendo la noche. ¿Qué? Estoy escondido en un arbusto, esperando. Ya he reconocido el terreno y creo que lo tengo todo listo. Ok. ¿Fijaste bien a los tipos? Sí. Hay dos personas. El punto más complicado es el puente. Puede que haya tres, pero en un principio hay dos. Pero yo siempre pienso que hay uno más. Bien, te juega mucho con el contacto visual, ¿sabes? Porque estos cabrones, como te pongas en contacto visual, te revienta la cabeza, ¿eh? Perfecto, siempre en su espalda. Intenta utilizar todos los elementos del entorno para que no te vean en un contacto visual. Fíjate en su cabeza, sus ojos, ¿eh? Perfecto, sus hombros, sus escápulas, sus rodillas, sí. Todo. Y cuando tengas el coche, no mires atrás, corre, sal fuera, lo que sea. Si tienes que atropellar a un fío de puta, lo atropellas, ¿okay? A toda velocity. Lo que más me preocupa es el puenteo. Eso no depende de mí. Igual no tienes problema con un puenteo, igual está encendido, no lo sé. Ya veremos, tú lo miras allí y me dices, ¿ok? De acuerdo. El sol está a punto, está palideciendo ya. Bien, primordial, sales con coche y te preocupas de esconder y estar a salvo. Después ya veremos lo que pasa, ¿eh? Perfecto. Venga. Perfecto. ¡Suéltame, suéltame! ¡Fuerte! Dios mío, no he gritado así en mi vida. La adrenalina está empezando a bombear a través del corazón. El ventrículo izquierdo, el derecho, y todas esas cosas de las venas del corazón. Un montón de venas y un montón de objetos de venas. Quizás esta sea la última vez que veo la luz del sol. Quizás esta sea la última vez. Está bueno. Un poco nervioso. Me dan pequeños espasmos de nervios que tengo. De acuerdo. Yo creo que puedo. Yo confío en mí mismo. Confío en mí mismo. Está bien. Está bueno. Vamos a ello. Último minuto. El sol está perdiendo su carácter rojizo y está empezando el carácter azulado. A su lado y a mi lado, a todos los lados. ¡Ah! Pequeña broma que hago para relajar un poco el ambiente. Todavía hay sombra, todavía hay luz. Ya queda poco para comenzar el robo del auto. El espíritu del macaco está siempre acompañándome. Pensar en sus consejos. El tiempo está de mi parte. No me importa cuánto tardare. No hay ninguna prisa. La lucha, más que contra ellos, es contra mis propios nervios. Estoy esperando la noche. Ya acaba la noche.
Estoy impaciente por empezar. Sol, ha sido un placer. Mi deber comienza. En cuanto me asegure de que sea de noche. Todavía proyecto una leve sombra, lo que significa que todavía hay sol. Estoy un poco nervioso, la verdad. Estoy un poco nervioso por empezar de una vez. Necesito empezar de una vez ya. Necesito empezar de una vez ya, Dios mío. Necesito empezar de una vez ya. Necesito empezar de una maldita vez ya el robo del automóvil. Y bien, se ha puesto la máscara. Comenzamos. Recordar los arbustos de la izquierda que me dio. Son un buen punto. El primer guarda. Vale, o sea, hay un guarda que custodia la puerta del túnel y otros dos custodian el interior. Está bueno. Corre, 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 corre. Perfecto. A fumar. Perfecto. No hay prisa. El tiempo es generoso. El tiempo es generoso. El tiempo es generoso. Está bueno, está bueno. Voy a esperar a que haga una rondita más. ¿Cuántos segundos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nene, 9, 19 segundos antes de darse media vuelta. De acuerdo. Soy el amo de la noche y el tiempo es generoso. Soy el amo de la noche y el tiempo es generoso. Soy el amo de la noche y el tiempo es generoso. Está bueno. Ahora está en el interior del túnel. Vamos, en cuanto salga, allá vamos. Estoy nervioso, me estoy cagando encima. Me estoy cagando encima. ¿Sale? Sale. Corre, corre. La música mental, mejor reducir el volumen. Esto es lo más peligroso, esto es lo más peligroso, esto es lo más peligroso, esto es lo más peligroso. Esto es lo más peligroso. Y estoy dentro. Estoy dentro. Shh, estoy dentro.
Estoy dentro. Bien. 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 Punto peligroso este. Espero que no me vea. Pero por favor que no me vea. Detente, drogadito. Detente, drogadito. Eso es. Pequeño drogadito. No. No venga, pártelo. Coge la caja. Coge la fucking caja. Soy el amo de la noche. Y el tiempo generoso. Soy el amo de la noche. Y el tiempo generoso. Vete de aquí ya, por favor. Perico, Perico, ven para acá, joder. Menos mal que están medio drogados. Menos mal que están medio drogados. Menos mal que están medio drogados. Podrían haberme matado a bocajarro. Bueno, váyanse. Perico, por favor, Perico. Está haciendo la vuelta de Super Saiyan. Está haciendo la vuelta de Super Saiyan. Eso es que va a meterse por ahí. ¿Cierto? La vuelta del Super Saiyan. Esa me la conozco. Esa me la conozco. La vuelta del Super Saiyan me la conozco. No. Menos mal que he hecho un pequeño reconocimiento. La vuelta del Super Saiyan me habría hecho que me cagas encima. Avanza, por favor, Perico, avanza. Por favor, Perico, avanza. Vamos. Vale, este es el coche italiano. Este es el italiano. Ya estoy. Empezamos, Dios mío, empezamos. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡No! ¡Esto corre mucho! ¡Corre, pero no tanto! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me han pinchado una rueda! ¡Mierda! ¡Nunca he conducido nada con una rueda pinchada! ¡Estoy temblando! ¡No puedo correr mucho con una rueda pinchada! ¡Está bueno! ¡Vamos, andiamo! ¡Una vez más! ¡Andiamo, se hace con la victoria! Dios mío, no sabía que podía gritar así. Estoy lleno de testosterona, maldito, con la polla chiquitita. ¡Tengo la polla chiquitita! ¡La polla diminuta! ¡Vámonos! ¡Tengo la polla diminuta! Y una rueda pinchada. ¡Vámonos! ¡Lo he conseguido! ¡No me lo creo! ¡Lo he conseguido! He atropellado a un hombre con un coche carísimo. Yes. Vámonos. No me persigue nadie, ¿no? Echa fuego por el as. Puede que me estén persiguiendo. Sería bueno seguir acelerando. Vámonos a la ciudad. Ah.
Voy a esperar. A ver, que estoy seguro que esa luz tan grande me está persiguiendo un ovni, un transformer gigantesco. Vale. Está bien. Lo tenemos. Está hecho. Andiamo. Me he hecho a mí yo mismo con la victoria. Dios mío. ¿Qué son esas luces? No me gustan. En la ciudad encontraré un escondrijo. Uf. Ya estoy llegando a la ciudad, ¿verdad? Nunca he estado por aquí. Supongo que ya estoy llegando a la ciudad. Esto ya son cosas de ciudad. Me recuerdo los molinos de antes. Debo estar llegando a la ciudad. Está bueno. ¿Qué es ese camión? ¿Qué es ese camión que viene a toda velocidad? No, por favor. No. Vienen, aquí vienen. No, esto no ha terminado. ¡Esto no ha terminado! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Es hora de conducir temerariamente! ¡No sé cómo mirar atrás! ¡Ahí está! ¡Vienen a por mí! ¡Pero no van a poder! ¡Porque andamos siempre sale con la victoria! ¡Mejor ir en contradirección! ¡Así! ¡Se han chocado! ¡Está bueno! ¡Está bueno, ¿verdad? Es la hora, el momento. ¡Está bueno! ¡Vámonos! Hubo que conducir temerariamente. Pero todavía no estoy seguro. No sé si les he perdido todavía del todo. ¡Oh! Está bien. Uf, ir con una rueda pinchada es mucho más complicado de lo que parece. Hay que moverse como un salmón por el agua. Suba, haciendo curvas. ¡Ya llegamos a la ciudad! ¡Macaco! ¡Estoy en ello, brasileiro! Vale, ¿tienes el coche? Sí, me han perseguido, pero estoy perdiendo, creo que les he perdido. Enseguida te llamo. Ok. Dios mío. Voy a conducir un rato, no temerariamente. ¿Qué pasa? Oh no. ¡Macaco! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Creo que el coche se ha detenido. ¡Al mierda! ¿Dónde estás? Pone en... Creo que se ha detenido el motor. Sí, manda la ubicación. ¡Te mando la ubicación! ¡Oh, mierda! Espero que no vengan. Espero, por favor, que no vengan. Sigan circulando. ¡Aquí no pasa nada! ¡Siguen circulando! No, se ha parado el motor. A ver, sí, hay gasolina de sobra, está verde el combustible. Debe ser engranaje, además sale humo del motor. Macaco, ven por favor, macaco. No quiero moverme de este coche. Lo que me ha costado este tren entre coches no está pagado. Así que aquí me voy a quedar. Me da igual si hay un atasco de los 50 kilómetros. ¿Ese no era Macaco? Sí. ¡Macaco! ¡Se ha detenido el coche aquí! ¡Se ha detenido el coche! Tienes que ir a la aparición, ¿verdad? Porque paro yo. Espera, aguanta. ¿Cómo puedo empujarlo? Sí, estaría bien. Dios mío, Macaco. Pero vamos a apartarlo aquí, que estamos haciendo mucho ruido. A ver, espérate.
¡Vamos, vamos! ¡Quieto aquí! ¡Me sirve! Vale, espera, me voy a reparar, ¿ok? ¡Ok! ¡Siguen circulando! ¡Siguen circulando! A ver, dame un segundo, tengo que reparar el manguito. ¡Siguen circulando! ¡Yo voy haciendo una barbacoa! ¡Siguen circulando! ¿Cómo va? Oye, no, que escaleta, andamio. Como vengan, hay que salir corriendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que les he perdido con un accidente del coche. Y creo que hay tiempo. Ah, listo, vamos. Va, perfecto. Sube. Vámonos. Te sigo. ¡Vámonos! ¡Ay, perdón! ¡Vámonos! Es que tengo un coche muy poderoso. ¡Has arreglado la rueda y todo! Claro, aquí de reparación tienes que comprar de esos. Cuando puedas tienes que comprar aquí. ¡El sol sale de nuevo, brasileiro! ¡El sol sale de nuevo! Menos mal. ¡Vámonos! Aquí, izquierda, que tienes la moto, carajo. ¿Para qué quiero una moto de mierda teniendo un cochardo? Venga, déjame el coche. Vais en un coche, coño, la moto y márchate, vamos. De acuerdo, vámonos. ¡Venga, joder, Dios, conozco yo ese andamio! Estoy eufórico, estoy eufórico. Estoy sencillamente eufórico. ¡Vámonos! ¡Conito bueno! Oh. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Oh. ¡Ja, ja! ¡La paz! ¡Me la sudan las multas ahora mismo! ¡Ha sido increíble! ¡Ha sido medianamente increíble! Son Goku con la nube, ten cuidado, hombre. Pero... Goku con la nube. Muy buenas. ¿Qué está haciendo? Perdón, estoy eufórico porque ha sido el cumpleaños de un amigo. Acaba de ser padre en su cumpleaños. ¡Oh, qué bonito! ¡Muchas gracias! Tiene usted el pelo como si fuese como el casco. Le encaja perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias. Felicidades por ser padre de un amigo tuyo. No, el amigo es el que es padre. Ah, feliz cumpleaños entonces a ti y al padre. Qué buen hijo. Feliz cumpleaños, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted buen día y ten cuidado de conducir con chanclas. Buen día a ustedes, caballeros. A usted. Chao, señor. Se les puede engañar fácilmente. ¡Vamos a celebrarlo! ¡Ya está! ¡Basta de celebraciones! ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? ¡Sube la moto!
Oh, no. Se me estropeó la moto también. Oh, no. Oh, ¿qué? ¡Hola! ¿Has visto una señora con falda de rayas rojas y blancas? Me temo que no. Vale, lo siento. Nada, que tengo un día tremendísimamente, increíblemente bueno y poderoso. Gracias. ¡Vámonos! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria más buena! ¡Joder! La moto está fallando. ¡El Zeucapático debe completar la misión ahora! No me lo creo. No me lo creo, señor Sol. Ha sido posible. ¡Qué nervios has pasado! Pero es un profesional, magníficamente profesional. Ah, ah. Ya llegó. ¡Hola! ¿Qué es que sea? ¡Muy buenas, compañero! Ah, oye, no te voy a mentir, pensé que no lo ibas a conseguir, pero escucha, ¡di puta madre! ¡Muchas gracias! Ha estado bastante bien, la verdad. Hueles un poco a sudor y a carbonilla. Sí, la verdad, y me caga un poco. Hay un momento que me caga un poco. Vale, escucha, pues me parece que te van a pagar lo suficiente para camión. ¡No me digas! Y tengo otra noticia. ¿Ah, sí? Les gustó tu trabajo como Rodacachi. Le ha gustado mi profesionalidad, ¿eh? Estos hijos de puta no tienen coño y se mandar a nadie, porque los últimos que mandaron murieron, pero eres el primero en días que consigue este trabajo. ¿Yo tengo coño o no tengo coño, ah? ¡Tremenda coño! Sí. Pues es mira, verdad. Pues a partir de ahora igual te contratan para vuestras así. Lo que pasa es que, claro, en función del trabajo más dificultad. ¿Lo aceptas o no, andamio? Ya imagino, pero yo creo que estoy dispuesto a más. Yo creo que, habiendo sido capaz de esto, puedo ser capaz de mucho más. Así me siento ahora. Con el poder en el cuerpo, en las venas. Me siento capaz de todo ahora mismo. Comprendo. Esa es la danzada felicidad, ¿verdad? Sí. Ok, pues le comento, le digo que estás dispuesto a la siguiente misión. Pero hoy no va a ser, pero el próximo día seguramente tengas trabajo, ¿eh? Sí, yo creo que por hoy ya. Sí, mi corazoncito ha tenido suficiente. Mi corazoncito de, sí, patata, de patata fresquita y nutritiva ha tenido suficiente. Dime tío un número que te va a ingreso. ¿Mi número de teléfono? Bueno, espero, te lo hacen ellos. Creo que te lo hacían ellos, ¿ok? De acuerdo. Entonces ahora disfrutar de los beneficios de un trabajo bien hecho, ¿ah? ¿Eh? Ahora coge tu moto y espera que te llegue el dinero a la cuenta bancaria. Ah, perfecto. Por cierto, ¿cómo se compran los engranajes de la moto? ¿Ves que está echando humaredas? Gracias. Oh, se lo está botando firme aquí a la fama de carvazo. Lo que creo que tú lo puedes vender mecánico, ¿eh? Ah, perfecto. Si cuesta dinero, pero hay que pagar. No, hay cosas que hay que pagar. Claro, hay cosas que hay que pagar. ¿Cómo me puede arreglar un coche? Claro, por supuesto. Pues entonces, para la próxima misión, acuérdate, hay que tener un par de kits y estar más preparado, ¿ok? Ok. Incluso igual alguna misión entraña que tienes que apuñalar algún en silencio. La cosa se va a poner difícil en función avances, más trabajos difíciles terás, ¿ok? Ya imagino, pero yo creo que he demostrado mi valía y creo que la puedo seguir demostrando así. Andamio, tes. Sí, tes dos collones como dos catarrais. Sí, ya has visto lo que lleno con eso, ¿eh? Sí, a ver, me sobra zumo de polla. Así le llamo yo, zumo de polla. No, zumito de peroca. Sumito de peroca, la verdad, sí, que me gusta más. Bueno, pues nada, ábreme la moto que te pongo, te lo uso el kit. Pero tienes que comprar uno, ¿eh? ¡Ah, me lo uso tú! Ah, hombre, tengo yo, me quedan tres, pues si te pasaba algo. ¡Muchísimas gracias! Joder, he atropellado a uno, ¿eh? Casi me dispara en la cara. Casi. ¿Mataste uno? Sí. ¡Espectacular! Al del túnel le atropellé, le hice rimbasca.
Así sonó el atropello, rimbasca. ¿Y cómo te sientes? Estás un poco traumado, imagino. Estoy un poco eufórico, la verdad. Me voy a quitar la camiseta. Estoy un poco eufórico. Ah, pensé que estarías un poco traumado. No, no. Uf, yo me gusta mucho, la verdad. No, no sabía que me iba a gustar tanto. La espera. Lo más complicado ha sido la espera. Eso ha sido lo más complicado. Bueno, pero viste que te vino bien para ese terreno, porque si lo conseguiste por eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, la verdad. Joda. Pues, ábreme la moto, por fin, de aquí. ¿Que te abra la moto? Ah. Sí. Ahí está. Bonita casa, por cierto, ¿no? Me gusta. Y lo que hay dentro ya ni te cuento. Pero bonita casa. Sí. Llámale burro al caballo, Sí. Sí, va, danza, danza. Tú danza, con tranquilidad que esto le hago. Sí, es mi manera de darme media vuelta. Cuando estoy contento me doy la media vuelta así, hago. Ah. Okay. ¿Ves? Tienes la moto lista. ¿Te puedo subir aquí arriba? No. Pues estamos en contacto, brasileiro. Sí. Pero ¿listo? Una cosa, siempre te llamo brasileiro. No sé si te parece bien o te parece mal. O te podría parecer mejor otro nombre. A mí brasileiro me parece un poco racista. Prefiero macaco. Ah, vale, macaco te parece menos racista. Pues perfecto, sí. Macaco entonces. Sí. Pues hasta luego, macaco. Okay. Muchísimas gracias. Un pequeño, que disfrutes del dinero que te llegará en breve, ¿ok? Muchísimas gracias. Venga, eso. ¡Hasta luego! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar, eso es! ¡Nos vemos pronto! Sea. Y cualquier cosa, oye, no solo trabajo de misiones y de apuro. Si te apetece tomar algo o apostarse unos dinero en el casino, si te apetece y no sabes con quién ir, ¡haga esto yo! Oh, excelente, pues falei contigo, Entonces el próximo día atento porque el próximo día te va a venir movidito. Ya voy a llamar a contacto, ¿ok? Perfecto, perfecto, bueno saberlo. Prepara la pituera y las tetas. Perfecto, mañana mismo quizá o cuando sea. Yo estoy preparado. Aproveita para ir a casa y sacarte leite de pito. Ah, yo voy ahora mismo. Venga. Venga, un saludito. Adiós. Qué bueno. El sol está en lo más alto. ¡Aparta! El sol está en lo más alto. Qué poco queda a estos cambios, a estos choques. Qué poco les queda a estos choques de mierda. Ya verás cuando tenga el camioncito bueno. Y lo pinta de colores. A lo mejor ahora me hago un nuevo corte de pelo. ¿Cómo era? ¿Cómo era para...? Para el punto de vista increíble. ¿Cómo es para verme yo de...? ¿Qué es esto? Ahora lo miro. En cuanto llegue a casa. ¡Vámonos! Siempre son los dos mismos planos. Imaginarios quiere decir, yo no los estoy viendo porque yo estoy conduciendo la moto. Solo digo que solo hay dos tipos de planos. Es un comentario que suelto aleatoriamente. Como por ejemplo, la nutria tiene frío. Es otro comentario aparte que digo. Bueno, iba a pasar tarde o temprano, ha pasado tarde. Está bien. Ya me ha hecho daño. Vamos a ver si ha llegado el ingreso de dinero.
Vamos a bailar un poquito mientras la canción mental de mi cabeza termina. Perfecto. Muchas gracias. Ya ha terminado. Uf, va a ver el dinero. ¡Ah! ¡Ah! ¿100.000 euros? ¿100.000? Voy a correrme muchísimo. La próxima vez que entre en casa va a estar esto lleno, llenísimo de botellas de semen. Va a haber muchísimas botellas de semen. Dios mío, voy a sentarme un rato en la habitación de la silla. ¡100.000! ¡100.000! Estoy flipando. ¿Qué me dice? Cuatro siete ocho cinco tres mecánico. Al hospital. ¡Al hospital y al coche! ¡Ya que estoy metido por aquí, si es que me da igual! ¡Vámonos al hospitalito! Estoy al lado. Estoy al lado del hospital. Tengo que encontrar algún atajo. Ah, esto es un atajo, realmente. ¡Cuidado! ¡Ay, no me he cambiado de ropa! ¡Soy mongolo! Pequeño momento, me cambio de ropa y sigo. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! Me cambio de ropa en un momento. En un breve momento de cambios sensoriales. Para la textura de la piel. Así. Así. Para la textura de la piel, para, bueno, para un montón de cosas. Me cambio de la ropa corriendo, vamos. Voy a cerrar la moto. Corre, corre, no me, se me ha olvidado. Si precisamente venía a cambiarme de ropa. Y ya llegó y no me cambió de ropa. ¿Dónde me cambió la ropa? ¿Dónde era para cambiarse de ropa? ¿Dónde era para cambiarme de ropa? ¿Dónde me cambió de ropa? ¿Dónde está el armario? Dios mío, ¿dónde está el armario? ¿Dónde está el armario? ¿Dónde me puedo cambiar? ¿Es aquí? ¿En qué cuarto puede estar esto? ¿Dónde? ¿Dónde me puedo cambiar de ropa? ¿Dónde me cambio de ropa? ¿Aquí está la ropa? ¡No! No sé. Mira, si no lo descubro en 15 segundos me voy. Pero no quiero ir de Darks. No quiero ir de Darks. Always. Sin máscara, por favor. Así. Y gorrito por ahora, vamos a quitarlo. Bueno, gorrito vamos a ponerlo, que estoy en un momento esplendoroso. ¡Esplendoroso! ¡Vámonos! No, quiero irme. Así. ¿Y por aquí me puedo ir? Sí.
Hospital, me curo un momentito y vamos a poner el cochecito bueno. Dios mío, vaya tarde más buena. Vaya, vaya recuperación más buena de los eventos. Empezó fatal el día y ahora está recuperando. A fatal me refiero a la misión malvada. Buenas tardes, queridos amigos. Hola, buenas. ¿Encontraste a la persona esa? ¿Cómo? ¿Encontraste a la mujer esta de las rayas? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo has preguntado antes, pero iba vestido distinto. Ah, ¡eras tú! Ah, a lo mejor no era yo, es que iba de incógnito la persona que fuese. Es que me ha robado 2.070 euros y me ha dejado con 3 euros en el banco. Pues a la que la vea la apuñalo. Gracias. Y tú sigue aquí cada día, ¿eh? Tú sigue ahí cada día, quietecito, sin hacer nada. Toma. Eso para que aprenda. Eres médico, ¿no? Pues cúrate. Me compro el coche y nos damos una vuelta. Nos damos una vuelta celebratoria. Una buena vuelta celebratoria. Ay, estos ratitos aquí en la cama los echaré de menos cuando viva en otra ciudad sin camas. Me paso más tiempo en esta cama que en la ciudad. ¿O no, médico de mierda? Claro que sí. Ah. 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 Muy bien, yo creo que esto basta para recuperarme. 5, 4, 3, 2, 0. Y ahora vamos a disfrutar del dinerito. Vamos, no me aguanto más. No me aguanto más. Voy a tener el mejor vehículo de todo Marbella. Vamos despacito, despacito. Despacito. ¡Y a correr! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Y vámonos! ¡Ah! ¡A comprar un coche! ¡Ah! Mi amor, ya estoy más cerca, mi amor, necesito. Ah. Que me da mareo de la emoción. Levanta, hombre. Yo mismo, levántame yo. Levántame. Del casco de mierda. Yo mismo, me lo digo a mí mismo. Es prefiero a veces hablarme a mí mismo. Como, digamos, Antiamo, quítate ese casco, hombre. Quítatelo, hombre. ¿Sabes? No sea así, Antiamo, venga, no sea así. Amorcito mío. Amorcito mío. Amorcito mío. ¡Amorcito mío! El mejor vehículo de todo Marbella. El mejor vehículo de todo Marbella. Vamos a estrenarlo. ¡Vámonos! ¡Vamos a fardar un poco de auto en el casino!
¡Vamos, Ferdar de Camionardo! ¡Aparta! Despacito, despacito. ¡Joder! ¡El mejor coche del mundo! ¡A la próxima Tlatuneo! Negro es muy poco, muy chungo. Esto hay que ponerlo de colores. ¿Qué pasó? Me di una golpiza. Vale, vale. Tengo que cuidar mejor el coche. Voy a comprar unos kits antes de llevarlo al casino. Vale, vale. Primera. ¡Cuidado! Lo siento, agentes. Acabo de recibir un golpe y voy al taller. Señor. Voy al taller a arreglarlo. Lo siento, agentes. Acabo. Hola, Ondiamo. Muy buenas. Acabo XD, de sufrir. XD, señor Ondiamo. Muy buenas, XD. 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 Bueno, parece que está en mi puesto. No se me escucha. Como diría él, Ondiamo. Se han ido. XD, dice el policía. Son los mejores policías del planeta Tierra. Se me está estropeando. No, 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 no. No. Vale, esto tengo que arreglarlo. No puede ser esto. Con mi fuerza muscular vamos a empujar el camión entero. Mierda. Así, así. Así, 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 así. Empujando el camión completamente. ¡Uf! ¡Dios! ¡Estoy fuertísimo! ¡El poder del sol! ¡El poder del sol me está dando fuerzas! ¡Para empujar un camión de 7 toneladas! Así. Vamos a sacarlo de la carretera. Vale, ya está fuera. Ya está fuera. Así. Ya está fuera. Ya está. Perfecto. Vamos. Pounder Custom. Se llama Pounder. Pounder también se dice para follar. Es un follador custom. Quiero hacer a mi coche. Muy buenas tardes, agente. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, voy a comprar un kit porque se me ha quedado tirado mi camión. Buenas. Se me ha quedado tirado. Hola. Afortunadamente, no, al lado del taller. No te he escuchado. ¿No me escuchas? Hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, que vengo porque se me ha quedado tirado el camión, pero afortunadamente justo al lado del taller, así que voy a comprarme un kit pues para arreglarlo. Ah, perfecto, perfecto. Es que he visto el camión ese aquí en medio, digo, ¿pero qué ha pasado? Y venía a ver si había alguien o si no había nadie. Justo, justo, lo he empujado con mi fuerza sobrenatural desde la carretera hasta aquí. ¿Qué dice? Sí, sí, que lo había dejado tirado en medio, se ha quedado tirado. ¿Y por qué? Ya decía yo con un hippie, es que... ¿Qué me da? Vaya hippie, no entiendo, no entiendo. Y bueno, porque me gustan, transpiran, me vienen bien para el medio ambiente. ¿Para el medio ambiente te vienen bien las medias? Sí, porque el sudor se acumula menos y eso viene bien al medio ambiente. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Que usted que las pilas CO2? Bueno, las células. ¿Qué?
alguna de las células que poseen el cuerpo se alimentan de oxígeno y devuelven CO2. Ya, pero sudando, ¿no? O sí, igual me perdí esa clase de conocimiento del medio. Puede ser, pero bueno, me viene bien. Como muy fresco, ¿sabes? Ah. Como fresco. Ah, ¿y hay algún mecánico ahí? Sí, bueno, espero que sí, voy a llamarle. Si no, yo tengo un kit en el coche, ¿eh? Podría intentar echarte un cable. Ay, pues se lo agradecería muchísimo, señor agente. Perfecto, hippies, madre mía. Yo ayudando a un hippie con Melias. Esto ya es lo último que me falta poder. Qué majo. Qué majo, agente. Muchísimas gracias. Nada, para eso estamos, los agentes de la ley, para intentar ayudar a los hippies desubicados como vosotros. Ya, si suficiente tienes que ir con las Melias. ¿Cómo para no intentar ayudar? Supongo que dejaré pasarlo de desubicado para no caer mal a este policía tan bueno. A ver. ¿Cómo lo vas? Vamos. ¿Lo abro? Hostia, así háblelo, claro. ¿Pero el camionete es tuyo? Sí, me lo he comprado. ¿Pero qué dices? Que a lo mejor no estoy tan desubicado, ¿sabes? A lo mejor no estoy tan desubicado, ¿cómo parece? No sé por qué, no pasa nada. Hablo un poquito más alto que no te escucho. Y no dejo un camionete por ahí. ¿Un cable? Digo que a lo mejor no estoy tan desubicado. ¿Por qué? Por el camión este tan bueno que tengo. Ya, bueno, pues no es muy normal, la verdad, comprarse un camión como vehículo familiar. No te voy a mentir, a ver si usted tenga una familia de indios, por ejemplo. Por ejemplo. Digamos. Bueno, si usted tenga una familia de gatos también. ¿Usted es un loco de los gatos? Más de los mapachitos. Me gustan los mapachitos porque hacen ruiditos simpáticos cuando le mete el dedito. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿qué? Les gusta mucho. Son animales muy activos sexualmente. ¿Mapaches? Sí. ¿Ya está arreglado el automóvil? No sé, porque va a traer un maleo, peli. ¿Está bien? Hostia, va a traer un maleo. Follando mapaches, no joda. Su puta madre. A gente, yo pensaba que en su profesión ya habían visto de todo. Ya no he visto a gente follar mapaches. No necesariamente follarlos. Hace así con el meñiquito y se lo mete un poquito. ¿Cómo? No, por favor. Pero que le gusta mucho, que le gusta mucho. Muchas veces solo tienes que dejar el meñique quieto y ellos ya se mueven. No me joda. Me vale otra vez. Un mapache, es el chiquitito, es pequeño. Mira, así con el dedo. Agente, no pasa nada, ¿verdad? Bueno. ¿Está bien, agente? ¿Me está dando un ataque? ¡No! ¿Necesita una hamburguesa? ¡El Ventolín! ¡Necesito el Ventolín! ¿Dónde está el Ventolín? ¡En el coche! ¡En el coche! ¿Está aquí? ¡Necesito el Ventolín! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tengo! ¡El Ventolín! ¿También? ¿Estáis bien? Aquí lo tienes. Toma, cógelo. Señor agente, ¿está bien? ¿Qué le ha pasado? Hostia, puta. Está bien, está por bueno. Por favor, está bueno. No me digas nunca más. No me cuentes más historias sobre los mapaches, por favor. De acuerdo, no pasa nada. Muchísimas gracias, señor agente, por arreglarme. Todo correcto, sí, ¿no? Todo correcto, muchas gracias. ¿Ese quién es? Un meta agente de la ley. No sé quién es, la verdad. No sé quién es. Un hippie más con el pelo locha. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada, y tenga cuidado con su camión. Muchas gracias por arreglarlo. Tiene usted unas manos prodigiosas. No quiero decir nada con los mapaches, pero unas manos prodigiosas. Un placer para servirle a todos los hippies del taxi. Un placer. Hasta luego. No, pero no me voy a la llaga, por favor. Ay, madre mía, los hippies. ¡Saliendo! ¡Seguimos! Vamos a fardar un poquito de camioncito y doy el día más por más que he hecho. Anda, que no puede venir bien este vehículo. ¡Aparten!
¡Aparte, me estoy pasando! ¡Quiten del medio! ¡Es una zona de coches! ¡Esto es una zona de coches! ¡Quiten del medio! Vamos a aparcar aquí. ¡Oh, cuidado! Perdona, ¿puedes indicarme para aparcar? No veo nada. Muchas gracias. Ahí está. Perfectamente aparcado. Es lo que se podría decir, una victoria más para Andiamo. Sencillamente, una victoria. Vaya, vaya vehículo bueno, Vaya vehículo bueno, Ha merecido la pena cada segundo de poner mi vida a riesgo de muerte. Vamos a apostar un poquito. Vamos a dar una vuelta. El mejor coche del mundo. Voy a poner un poco más de incógnito. Así. ¡Oh! Uf, me caigo mucho. Ahora ya voy dolido. Cada vez salto más. Yo no sé cómo lo hago, pero cada vez salto más alto y más poderoso. Vamos a jugar un poco al Blackjack. ¿Te viene a jugar al Blackjack? Oye, me gusta la ruleta. Bueno. A la ruleta, a la ruleta. Pero la ruleta es una mierda, no puedes jugar nada, solo gira una ruleta. Claro, eso es lo divertido, la imagino. Ah, vale, ya sé, vamos a la ruleta, venga, ya sé. Ah, creía que decía la ruleta gigantesca. No, no, no. Ahí jugué ayer y me tocaron 10.000 fichas. Toma. Eso son casi, casi 10.000 euros. Sí. ¿Dónde está la ruleta? Aquí, ¿no? Esta es la buena, esta es la buena. Está la buena, a ver. Está mi amiga la paca. ¿Estás bien? Sí, sí. Me dan unos espasmos que no suelo estar aquí. A ver. Madre mía. ¿Y tú cómo va? Pues tienes que apostar al negro o al rojo o al verde. ¡Al verde! No, 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 el verde no, el verde no. Voy a apostar al verde. ¿Cuánto? Todo. No, no, no. Al verde no, al verde no. Apuesta. ¿Cuántas fichas tienes? Me la he perdido toda. Ah, no. Voy a apostar al negro. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Vale. Entonces, ¿por qué me dices que apuesta al verde? No, el verde no. ¿Cómo toco el verde? ¿Dices? ¿Cómo toco el verde? Que no va a tocarte el verde. ¡Ah! ¡Ah! Me ha tocado el verde. Ayer habría tocado el verde. No, no ha tocado el verde. Te juro que toco el verde. ¿Serio? Te lo juro. ¿Y por qué me apostas al verde? ¡Te odio! ¿Por qué? He apostado a todos los lados, ya me da igual lo que toque. ¡Hala! Ya no sé lo que he ganado. ¡Ah, me voy! Esto es una mierda. Venga, que vaya bien. No me gusta la apuesta, sacan lo peor de mí mismo. Sacan lo peor de mí mismo. No me gusta absolutamente nanay. Bueno, menos mal que tengo ya por fin mi cochito bueno. Mi camioncito bueno. Y con eso me quedo más feliz que un guacamayo. ¿Y la señora? ¿Se ha ido? O sea, que sí que tiene una vida. Sí que tiene una vida detrás de ese escaparate. Vamos, vamos. Ahí está, sí que es una belleza, lo veo detrás de la puerta. Es una completa belleza. Voy a avisar de que voy a salir. El punto no, ya no, 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 pelicaneando. ¿Cómo brilla? A ver, perdón que le moleste, les aviso de que voy a salir con el camión y estar un poco en medio. Joder. Estos son los momentos que me gusta haberme comprado un camión, tener que avisar de que tengo un camión gigantesco. Para nada contrarrestar el tamaño de mi pequeño pene. Sube. ¿Por qué no puedo abrir?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que si me ayuda a salir? No, que ya ha apartado la patrulla, creo que ya puede salir bien. Muchas gracias. Avíseme, no veo nada, ¿eh? No, quieto, 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 quieto. A ver, acelere. No tiene retrovisor esto. Ah, no, mira, ya puedo salir. Muchísimas gracias, gente. Me encanta venir a jugar unas fichitas aquí. Me encanta que se pongan en medio y tener que decirles que se aparten. ¿Qué ha pisado? Algo que no... Algo pequeñito. Me gustaría muchísimo mañana tunear este automóvil, pero mientras tanto, vamos a disfrutar del paseíto nocturno con este camioncito bueno. ¡Cuidado! 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 ¡Vámonos! ¡Cuidado! Vamos a casa. Vamos al parking. Vamos a dejarlo en un parking. Mira, justo aquí un parking. Espera, no pueden pasar ahora. Está la carretera ocupada. Estoy dando marcha atrás, ¿no lo ves? Adelante. Cuidado. Consigo aparcarlo. Aquí está. ¿Dónde se aparca? ¿Dónde se aparca? Espera, ¿sabes qué? Antes de aparcarlo, quiero celebrarlo. Así. Hay que celebrar todos estos pequeños momentos. Toda esta pequeña victoria viene a celebrarlas. Así, bajo la luz de la luna. Hermana del sol. ¡Ah! Ahí está. Creo que me voy a caer de un momento a otro. Está bien. Así, así, así. ¡Menudo viardo! Ahí está. ¡Buenísimo! ¡Sencillamente buenísimo! Ahora sí, vamos a aparcarlo. No quiero molestar a nadie. Así. Hace un día maravilloso, tantas emociones juntas, que apenas puedo asumirlas. Espera, me voy a tirar aquí mejor, no sé que alguien me atropelle, sí. ¡Ah, que apenas puedo asumirlas! ¡Ah, gustoso, gustoso y sabroso! Andiamo se despide del universo en general. Vaya día, mans. Vaya día, mans. A ver, vamos a poner un temita bueno. Todavía tengo Andiamo, es que no se va tan fácil Andiamo.
Uf, guapísimo, guapísimo. Voy a ir saliendo un momento de aquí. Qué rico, qué rico. Qué rico, Dios mío. Qué rico server, qué rica community, qué rico todo. Ah. ¡Dios! Buah, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido la hostia hoy, no me lo esperaba, ¿eh? Hoy, de hecho, se llamaba... Muchas gracias. De hecho, se llama como un paseo con Andiamo o algo así este directo. Porque realmente pensaba dar un paseo. Y se ha ido de madre. Se ha ido de madre, ha sido guapísimo. Magnífico, magnífico, pues. Increíble, increíble. Kilómetros. Kilómetros, Dios mío, kilómetros. ¿Cómo me lo he pasado? ¿Cómo me lo he pasado, de verdad? ¿Cómo me lo he pasado? Qué rico. Qué rico. Voy a llamar a todos mis hermanos, ¿eh? Voy a llamar a todos mis hermanos. Que vengan. Que vengan. Quizá muchos no sabéis por qué estamos aquí todos los hermanos, ¿ah? Quizá muchos no sabéis por qué estamos aquí todos los hermanos. Ah. No es por eso. No era por eso. Quizá muchos no sabéis por qué estamos todos aquí, ¿ah? ¿Por qué estamos todos aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por esto! ¡Ahí está! Me voy a mi sitio, me voy a mi sitio. Chicos, un besito a todos, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por el directo, me lo habéis regalado. A mí ha sido un regalazo. Dios mío, Dios mío. ¡Oh! Muchas gracias por los pranks y todo, ¿eh? Es la polla, tío. Es la polla. Muchísimas gracias a todos. Ha estado riquísimo. Tío, realmente estaba nervioso, ¿eh? Cuando me han dicho de hacer el... de hacer la misión y tal, y ya he estado mirando y me he quedado solo, y he ido por agua, he estado esperando, haciendo el reconocimiento. Toda esa parte estaba realmente yo nervioso. Andiamo nervioso, pero yo nervioso también. Hostia. Ha estado guapo, ¿eh? Uf. Ha estado riquísimo. Ha estado riquísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloix Floytic, Martin del Buick, Gen Albert, Vanessa López, Aya Ferran Vital, Blasco, Waviking 89, Dani Álvaro Org, Rips Martin, Frank Murdo, Frank Bells. Hay nombres que no se pueden mencionar de ninguna manera. Iván Daum, Edi 141099. Es esta. ¿Ves que estoy como medio andiamo todavía? ¿Ves que estoy como medio andiamo aún? Que estoy como si fuese un poco andiamo todavía. No se me va. Tarda en irse, andiamo. Tarda un buen rato en irse. Notice mi senpai. Un beso. Uzu Hermes. Inverse Snip. Muchísimas gracias. Mi grau. Ya Yolanda. Master Oli. Geminus. De huevitos. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Muchísimas gracias. Uf, qué rico. Qué rico. Espera, vamos a poner esto. Esto está bueno. Esto está bueno. Es que se me pega en Diamo, tío. Lo de está bueno se me está pegando a mí, ¿eh? Se le empezó pegando en Diamo y ahora se me está pegando a mí, tío. Está bueno. Joder, muchísimas gracias, ¿eh? Besito tremendo. Ha sido un streaming gozosísimo. Yo me lo he gozosísimado. Me lo he gozosísimado esto. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Nos vemos posiblemente mañana. Qué rico, ¿no? Nos vemos posiblemente mañana. Voy a intentar hacer los 5 días streaming, porque normalmente entre semana mi idea es hacer streaming de lunes a viernes. Y uno de esos 5 días no lo hago. Entonces yo streameo 4 días a la semana, que no está mal. Porque los findes tengo como por norma no streamear nada. Pero voy a intentar hacer los 5 streamings esta semana. Porque mezclar Andiamo con streamings de otra movida, la verdad que se me hace gozosísimo todos los fucking días. Ah, quédate un ratito más, que acabo de despertar. Bebé, si acabo de despertar, míratelo en diferido, que ha estado bien lindo. Ha estado lindísimo, tío. Cómo me ha molado, la misión. No ha sido como de... Muchas gracias. Me fascina que intentes vengarte de que te robaron tu coche en la vida real a través de un videojuego. Sí, papito lindo. Porque hay que aguantar, ¿eh? ¿Os dais cuenta, no? ¿Os dais cuenta? Muchísimas gracias. Ah. Uf, qué rico, venga. Hasta luego. Voy llamando directo. Hasta luego a todos. Besito tremendo. Adiós. Os dejo a la oruga bailonga, ¿vale? Os dejo aquí a la oruga bailonga, sí. Dios mío, ¿qué ha pasado? Un momento, espérate. ¿Qué cojones?
¡Calusa! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Muchas gracias! Ha regalado 10 subs ahora. Muchísimas gracias, Calusa. Se volvió loco. Se volvió loco o loca, no sé muy bien, Calusa. Pero sí, muchísimas gracias. Te alcanzó la locura, ¿ah? Te alcanzó la locura, eso es neutral. Vamos a poner a bailar a la... a esto. Vamos a poner a bailar. ¿Cómo era para hacerlo bailar? ¿Cómo podía yo hacerlo bailar? Había una manera. No sé cómo es. No sé bien cómo es. Ah, vale, sí, sí sé cómo es. Pero tarda un poco, a ver. Así, yo hago así. Ahora, esto, hago así. Mira, esto es de fucking máquina, Hago así. Entonces ahora la oruga baila al ritmo de música. Está bailando la oruga. Hay una oruga bailando al final del directo. Hay una oruga bailando al final del directo. Buenísimo, Qué bueno, que vamos a hacer que baile un poquito más la oruga, ¿vale? Solo ver cómo baila un poquito más esa oruga. Para agradecer a Calusa esas 10 pedazos de subs que ha regalado. Completamente loco. Qué bueno, Venga, en cuanto haya un drop, la oruga se pone a bailar y acaba el directo, ¿de acuerdo? ¡Vámonos! Esses exercícios meses se acumulam e já exercito peso que feliz dito crescimento estes meses 3. Mira como baila a oruga, Não me esperava nada isto. Bueno, já está. Um besito a todos. Venga, hasta luego. Adiós. Nunca sé qué hacer realmente para acabar. Yo me suelo ir así. ¡Venga! ¡Hasta luego!